Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Polémica, un espíritu diferente para hablar de fútbol que tenemos en este programa, completamente diferente, porque aquí hay que tener mucha correa para aguantar todo lo que viene. Mucha correa. Por ejemplo, diciéndole buenas noches, ¿es cierto que le mandaron memes? ¿A mí? Sí. Sí, la gente se divierte con lo que hacemos aquí. ¿Y usted se puso tan bravo como ayer? No, yo con la gente no me pongo bravo. Yo me pongo bravo con la gente irrespetuosa, con la gente que no maneja la tranquilidad para respetar un concepto ajeno. Mi madre. Muy bien. ¿Usted le mandó algún meme? Varios. Casi todos. Casi todos. Y le cuento, esta mañana en la misa dominical, que siempre voy a pedir por ustedes, entonces, en la homilía del sacerdote... Le agradezco mucho, señor. Sí, muy amable. En la homilía del sacerdote... ¿Pidió por mí? Sí. Pero por supuesto. Por eso me voy a referir a ti. Gracias. En la homilía del sacerdote me acordé del programa de anoche. Y quiero decirte que fuiste el irrespetuoso, fuiste tú, grosero, irrespetuoso y todo, porque yo nunca empecé a decirte a ti, Einstein, nunca, nunca. Eso fue mi hermanazo del alma. Y sin embargo la cargaste conmigo como si yo hubiera sido el responsable. Y eso no fue así. La gente sabe quién fue el irrespetuoso. Sí, don Hugo, ¿cómo le ha ido? Además, le agradezco Hugo, mucho. Además, Hugo hizo eso en venganza o en desquite. ¿Fue? Porque no. Tú le tiraste la bufanda al piso. En una actitud, es así, grosera y de muy mala educación. Yo no me la tiré al piso, se la pasé y se cayó. Me faltó ver el libro de Stalin que usted estaba leyendo ayer. No, sabes que sí. ¿Tú sabes? Oiga, yo lo tenía listo y no lo traje. Quedó. Se me quedó. Hacía mucho rato, créame que me fui riendo hacia el hotel, pensando, hacía mucho rato que no me pegaban un varillazo tan bien pegado como el que usted me metió ayer. Es que... Cuando me tocó ponerme un poquitico serio ante la falta de coherencia, de sensatez, que a veces en este tipo de programas comienzan a montarse. Entonces uno gritaba, el otro gritaba, y me tocó ponerme e imponerme en ese momento. Entonces el señor me dice con toda la tranquilidad, me dice, estoy leyendo un libro de Stalin. La insensatez aquí tiene nombre propio. Me dijo dictador de una manera. El absolutismo, porque tú dijiste, porque yo lo quiero así, porque soy el director. Ahora, mañana traemos un libro de Nikita Khrushchev. ¿Les parece si arrancamos a esta hora? Exactamente son las 10 de la noche y 7 minutos con un contacto en directo con China, donde está Diego Rueda, para que nos dé algún panorama, algún esbozo de lo que puede ser la formación, de las novedades, y nos cuente el tema de Cuadrado. ¿Cómo es que fue lo de Cuadrado? Hola, Diego, buenas noches. Te saluda La Polémica. ¿Qué horas tienes? Hola, Iván, a César, a Hugo, igualmente a Oscar, saludo especial. Aquí son las 11 de la mañana y 3 minutos. La diferencia horaria son 13 horas. Antes de contestarle, Iván, le voy a pedir aquí a Cassiani que haga un panorama de este estadio, el Chongqing Olympic Center. La gramilla no está igual al estadio de Corea, pero el estadio es imponente. Es algo majestuoso, impresionante. Aquí le caben 53.000 aficionados. Este centro tiene comercio, tiene restaurantes. Realmente, darle la vuelta al estadio se demora uno entre 15 y 20 minutos. Sinceramente, es el complejo más grande que he visto en mi vida. Es algo impresionante. Por eso esta es la ciudad que más crece en el mundo. Pues le cuento, Iván. Sobre el tema de Juan Guillermo Cuadrado, nos enteramos apenas ayer cuando el equipo se venía desde Seúl hasta Chongqing, que el jugador no venía. José Pekerman en la conferencia de prensa había dicho, antesala del partido ante Corea, que estaba recuperado, pero el comunicado dice que el jugador en definitiva no puede jugar porque no se recuperó totalmente de su lesión. Entonces el jugador no vino, se trasladó vía Frankfurt a Alemania para después pasar a Italia y el jugador ha regresado. No lo entendimos realmente porque Cuadrado no fue tenido en cuenta en el partido ante Corea del Sur y aquí se regresó, o sea, no tuvo ningún minuto. Y el tema James, que aquí no ha gustado, igual que el de Cristian Zapata, de que los dos jugadores no vinieran ni estuvieran presentes en este partido. Hay serias molestias acá,
porque esperaban a James Rodríguez y a Juan Guillermo Cuadrado. Igual en Corea del Sur esperaban que Cuadrado jugara, y si no lo metieron ningún minuto, Iván, es porque el jugador pues no se había recuperado totalmente. Sobre una nómina, ya quedan 21 jugadores acá, y Pekerman los va a utilizar a todos los que no jugaron en el partido frente a Corea del Sur. Es decir, que veremos a Miguel Borja, que veremos a Jerry Mina, que veremos a Oscar Murillo. Nos han contado que en el entrenamiento probaron otra vez a Lerma como lateral por el costado derecho, que se va a mirar otra alternativa en el costado izquierdo, aunque nos dicen que Fabra entrenó para arrancar en este partido. Es decir, que atrás estarían con Lerma, Mina, el jugador Murillo y Fabra. Lo que pasa es que en estos partidos amistosos es muy complicado dar una nómina, porque ellos la pueden rotar faltando 3-4 horas, entonces muy complicado. Y el medio campo, Iván, va a volver Carlos Sánchez, y seguramente Borja y Vaca también van a estar en el ataque, Iván, sobre lo que puede hacer este partido ante China. Diego, ¿Álvarez Balanta está en China? Álvarez Balanta está en la China, sí señor, y esa es una de las alternativas que se podrían mirar para jugar como lateral también por el costado izquierdo. Recuerde que lo probé en un partido amistoso y en un partido, si no estoy mal, de la eliminatoria, tirándole al costado izquierdo. Pero sí, Álvarez Balanta se encuentra aquí en la China, Iván. Diego, la verdad es que hemos discutido anoche nosotros aquí, o polemizado mejor, sobre el arquero de Colombia frente a China. Por ejemplo, creo que César y quien le habla, estamos de acuerdo en que es muy difícil sacar a Castellanos porque sería matarlo. Creemos nosotros que debe empezar el partido y en el segundo tiempo entrar Cuadrado. Usted que está cerca de la selección, ¿qué sabe sobre eso? Pues Oscar, pienso lo mismo y creo que el cuerpo técnico lo va a hacer así. Sacar a Leandro Castellanos sería decirle, usted no dio la talla, no dio el rendimiento, por eso lo tenemos que sacar. Yo creo que va a arrancar Leandro Castellanos y que Cuadrado va a tener minutos, pero en el segundo tiempo, porque no se puede castigar a un arquero de esa manera y mostrarlo como el gran equivocado. Estamos totalmente de acuerdo y por lo que hemos investigado, eso es lo que se va a hacer. Pero es que, repiten, estos amistosos, ellos cambian a último, no en último momento, sino como tienen varias alternativas, pueden cambiarlas. Pero estoy totalmente de acuerdo con esa opinión de que Leandro va a arrancar. Diego, hicimos ayer un sondeo sobre qué pareja de centrales para la selección Colombia les gustaba más. En la encuesta de nosotros ganó la pareja Mina Zapata con un 29%, pero el ítem de otras logró el 33%, y en esas otras la gente pide la pareja de Mina y Davinson Sánchez, que nunca ha jugado con la selección. Usted que conoce bien a Pekerman, que ha seguido el proceso de Selección Colombia, ¿cree que qué pareja va a jugar en el Campeonato del Mundo si fuera hoy? César, si llegan todos los jugadores en buen nivel, si llega Mina, si llega Zapata, si llega Davinson Sánchez y Oscar Murillo, que creo van a ser hasta hoy los cuatro centrales del Campeonato del Mundo, no tengo ninguna duda en que Pekerman arrancará con Jerry Mina y con Cristian Zapata. Diego, anoche hablamos mucho del tema, y todas estas noches del tema de Estefan Medina. A uno de verdad a veces lo golpea ver un muchacho que lo pone en una posición en la que desafortunadamente en la selección nunca le ha ido bien. ¿Qué crees que va a pasar con Estefan Medina? Pues Hugo, ¿qué creo que va a pasar con Estefan Medina? Lo mismo que pienso sobre el tema de Leandro Castellanos, que lo van a seguir llamando y que es la principal alternativa para estar en el Campeonato del Mundo, porque él te juega de central, lateral derecho y de volante, y se necesitan jugadores polifuncionales. Yo, por ejemplo, he escuchado a Iván, lo he leído, y a ustedes en el tema de Estefan Medina, lo cual yo no estoy muy de acuerdo. Lógicamente es mi posición, que Estefan no fue el jugador o el peor jugador del partido de Colombia ante Corea, pero eso es una posición. Pero por lo que hemos investigado y averiguado sobre los jugadores, Colombia llevaría a Aria, Fabra, a Estefan Medina hoy por lo del Campeonato del Mundo, y además uno de esos centrales que le pueda jugar de lateral izquierdo para tener todas las posiciones, y porque Arias también le puede jugar de lateral izquierdo. Pero sí les digo, ninguno de los jugadores que está en Colombia la van a poner ellos por encima de Estefan Medina hoy en una posible convocatoria para llevar al Campeonato del Mundo. Diego, el tema
¿Armani se ha tocado por algún lado? Entre los jugadores, cuerpo técnico, sé que está cerca el cuerpo técnico, ¿se ha tocado o es un tema absolutamente ignorado en la selección? Pues Iván, mire que a Pekerman esa pregunta se la hicimos en la conferencia de prensa y él respondió, digámoslo diplomáticamente, al tema de Armani, que cuando se dé la situación, él va a tomar partido, hasta antes no. Es decir, cuando Armani esté nacionalizado, él hablará del caso Armani. Nosotros, en el caso con Ewin, le pedimos la opinión a unos internamente de los jugadores, a otros no. Lo hicimos al aire con el tema de Carlos Sánchez. Carlos Sánchez ha dicho que si viene a aportar, será bienvenido. Otros se guardan su reserva. Pero le digo, Iván, no cae del todo mal el nombre de Armani para algunos jugadores. En caso de que venga, ellos lo recalcan. Si está en alto nivel y si viene a aportar, el jugador no tiene ese rechazo de pronto que muchos pensarían, porque están abiertos. Quizás los que juegan en Europa ya están más abiertos al tema de Armani si se da la posibilidad de una convocatoria. Y en el cuerpo técnico sí se ha estudiado, sí se ha mirado el nombre, pero no se van a pronunciar hasta que Franco Armani no esté nacionalizado. Claro, Diego, que de todas maneras puede pesar mucho la declaración de Ospina sobre el caso de Armani, ¿no? Manifestando el arquero titular de Colombia que Armani es muy buen portero, pero que él considera que no se necesita un arquero nacionalizado en el equipo para el Mundial de Rusia. Pero mi pregunta tiene que ver con el rival de Colombia. Usted, por lo que ha averiguado, ¿China podría ser un rival que juegue mejor que Corea del Sur? Pues realmente no creo que juegue mejor que Corea del Sur. Inclusive China viene de perder 2-0 ante Serbia, han mejorado en los últimos partidos, pero este es un rival más débil que Corea del Sur, porque sí, Corea nos ganó, pero tampoco era un rival muy fuerte para decirlo. Pero China no es el gran rival, no va a jugar mejor que Corea. Yo creo que eso le va a dar otras alternativas a José Pekerman de mirar en este partido. Y yo les toco un temita. ¿Por qué James Rodríguez no ha sido el capitán de Colombia? Porque James está ausente, no Falcao, en el partido anterior fue Abel Aguilar y no volvió a ser el capitán del equipo colombiano en estos partidos. Yo sé que para muchos el capitán no vale nada, no tiene importancia, pero yo creo que en este caso sí tiene que mirarse el por qué James ha estado ausente del brazalete de capitán en los partidos de Colombia. No está Falcao, entonces ahora el capitán es Abel Aguilar. Diego, para usted, ¿cuál es el puesto más incierto para Pekerman de cara al Mundial hoy? ¿Y dónde está buscando más alternativas? Pues César, los puestos que él está buscando para lateral izquierdo y lateral derecho, alternativas. Creo que Pekerman tiene claro que van a ser Arias y Fabra los jugadores que hasta hoy son titulares en el campeonato del mundo. Y yo diría que busca un volante por izquierda que le dé alternativas de juego para mover a James de otra manera. Esos creo que son los tres puestos, porque él de volante central está totalmente tranquilo, los defensores centrales tienen entre 6 y 7 alternativas, los delanteros así a veces no estén marcando goles, tiene demasiadas alternativas, por derecha se le puede mover Echaraz y busca un volante por ese costado, tiene a Cuadrado, adelante tiene Falcao, tiene el jugador Carlos Bacca, tiene ahora a Dubán Zapata, que le da muchas alternativas, creo que se ha ido ganando el puesto al Mundial. Pero volante por izquierda sí creo que están buscando. Sí creo que en esa posición van a seguir mirando alternativas. Volantes centrales no, defensores centrales no. Y yo diría que voy a esperar, como muchos, qué tema van a tomar con lo del arquero. Si en definitiva se la van a jugar con los tres porteros colombianos o si le van a dar el chance a Franco Armani. Bueno, Diego, no tenemos ni a Ospina, ni a Falcao, ni a James, ni a Zapata, ni a Cuadrado, ni a Arias. ¿Qué alineación está sonando para el martes? Ya lo habíamos preguntado. Pues Hugo, yo le especularía con una alineación, porque es que realmente, mire, después del partido ante Corea, el equipo solo hizo recuperación. Hoy va a ser el primer entrenamiento, están citados aquí, hora local para las 4 de la tarde, será la hora en que Colombia va a entrenar, 1:30, pero yo creería que le van a dar el partido a Jerry Mina con Oscar Murillo, que se va a mirar a Eder Álvarez Balanta, que van a mirar a Lerma, que en el caso de Carlos Sánchez es un jugador que no lo van a tocar,
que se le van a dar en minutos a Miguel Borja, que va a tener participación de Carlos Bacca. Realmente creo que los nuevos van a tener minutos para seguirlos mirando, pero creo que Abel Aguilar no arranca, pero es un jugador que ya el cupo al Mundial lo tiene totalmente ganado. Decíamos cuando terminaba la eliminatoria que esto es Falcao James y el cuarto cupo es para Abel Aguilar después de David Ospina y los otros dos jugadores que le acabo de mencionar. Pero una nómina, Hugo, es que la podríamos tener hoy después del entrenamiento, mirar qué hace Colombia, qué podemos averiguar, pero realmente no ha parado un equipo. Él ya tiene la idea de que convoca a los jugadores, pero no ha parado un equipo todavía porque no ha habido un solo entrenamiento después del partido ante Corea del Sur. Ha sido muy placentero para nosotros tenerlo a Diego Rueda en directo. Estábamos, ustedes vieron la doble vía, la charla con Diego, quien se encuentra en el estadio donde jugará la Selección Colombia. Muchas gracias, Diego, que tenga buen trabajo, que siga trabajando para Caracol, para Win, que haga todas las cosas. Gracias, Diego, muy amable. Y ojo con la comida, ¿no? No más pollito, ¿eh? Está dura. Tenía unas ganas. La situación. De perro la creo ya. Tenía unas ganas de preguntarle a Diego quién hizo la mejor pregunta, pero prefiero mejor no. Chao, Diego, gracias. Vamos con el sondeo, por favor. Bueno, el sondeo de anoche en la polémica lo presentamos a nombre de Servia Entrega, logística oficial de la Selección Colombia. La pregunta fue: para la Selección Colombia, ¿qué pareja de zagueros le gusta más? Mina Murillo, 16%. Zapata Davinson, 22%. Mina Zapata, 29%. Otra, 33%. 19.383 opiniones. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Y el sondeo de hoy, Iván. Sí. Sondeo numeral la polémica. Anunciado prácticamente desde ayer, ¿no? Anunciado desde ayer. Arroba sí. Winsports TV, arroba Pajarito de Iván, arroba Diario Deportes, arroba Oscar Rentería J. ¿Usted llevaría a Giovanni Moreno al Mundial de Rusia? Sí, 51%. No, 49%. 3.900 opiniones. Bueno, Iván, perdóneme sobre el sondeo. ¿Se acuerda que yo pensé en una pareja que era la de Mina y Davinson? ¿Usted va a hacer una parencuesta? No. El doctor... ¿Hizo una encuesta paralela rebelde? No, una parencuesta. El doctor César Augusto Londoño fue el responsable, porque usted sabe que yo no manejo esas cosas. Y me salió así. Mina, primero, 4.769, sí. A pesar de que eso se hizo muy tarde. Pero Mina Davinson, 66%, que es la pareja que a mí me gustaría. Hay en este país. Mina Murillo, 8%, Zapata Davinson, 10%, y Mina Zapata, 16%. O sea que en el concepto de otros, la que gana es esa. Es la de Mina. O sea que tendría Mina el 12%, más o menos. Pero yo, de acuerdo con lo que manifestó Diego, a mí me gusta esa, Mina Davinson, pero creo que van a jugar Mina y Zapata. Es que, Oscar, es muy difícil que un técnico vaya a utilizar una pareja que nunca ha puesto. Él ha puesto a todos, los ha combinado a todos. Tenemos un montón de zagueros centrales buenos. Y la pareja, Mina Davinson, nunca ha jugado. Hay unos números que nos preparó la producción sobre el rendimiento y para cerrar el tema, por lo menos en lo que corresponde a este ciclo de la polémica, las combinaciones. Miren, ayúdenme allí. Yerremina y Zapata han jugado 2 partidos, 6 puntos, rendimiento del 100%. Que esa es la pareja que dijo Diego va a poner. Después viene la Mina pareja Zapata-Murillo, que tiene 2 partidos jugados, le han hecho goles recibidos en la segunda casilla, 1, puntos 4, 66.6 de rendimiento. Después viene la de Jason Murillo y Oscar Fabián Murillo. Han jugado 3 partidos, les han metido 4 goles, han hecho 6 puntos, 66.6%. La de Jenny Rimina y Murillo, que es la que le gusta a usted y la que me gusta a mí, ha jugado 3 partidos, les han hecho 2 goles, han hecho 5 puntos, 55.5. Y sin embargo, en la encuesta, en el sondeo que hicimos, César, no le fue bien. La de Davinson Sánchez y Oscar Murillo, 1 partido jugado, goles recibido 1, puntos 1, 33.33. Cristian Zapata y Jason Murillo, 4 partidos jugados, 5 goles recibidos, 4 puntos, da un 33.33. Cristian Zapata y Davinson Sánchez, 2 partidos jugados, 3 goles recibidos,
un punto para un rendimiento de 16.6. La de Davinson Sánchez y Jason Murillo, un partido jugado, 3 goles recibidos, sin puntos, 0%. Y la que le gusta a la gente que sigue a Don Oscar, Jerry Mina y Davinson Sánchez, 0 partidos jugados, 0 goles recibidos, 0 puntos, 0%. Un momentico, y la gente que sigue el programa, no, esa tiene que mucha son acogida. Los de otros. Tiene pero mucha acogida, mi pregunta pero es imaginaria. Primero me parece excelente imaginaria. El cuadro, pero quiero hacer una pregunta. ¿Están los partidos amistosos así? Claro, absolutamente todos. Campeonato y amistosos, ok. Vamos a hacer la pausa. Acá cumplimos, vamos a la pausa. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Bueno, ahora tenemos que meternos en lo que es el sondeo de hoy. El sondeo lo dejamos más o menos ayer proyectado, esbozado, por una razón. Yo tengo una posición bien clara sobre el tema. A mí no me gusta el fútbol de Giovanni Moreno para una Selección Colombia. Y voy a dar unas razones por las cuales este periodista no lo llevaría al campeonato del mundo. Primero, no lo veo compatible con James. Luego, o es James o es Giovanni Moreno. En caso de que James, y toco madera que no vaya a suceder, pero en la vida todo puede pasar, no estuviera disponible para el campeonato del mundo, Giovanni Moreno sería alternativa ideal, aunque yo no sé qué es Giovanni Moreno. ¿Alguien me puede explicar qué es Giovanni Moreno? No, Giovanni fuera. Moreno no es un 10, Giovanni Moreno no es un volante por izquierda, Giovanni Moreno no es volante en primera línea, Giovanni Moreno es un jugador más media punta, lo que llamamos antiguamente un 9.5, es un jugador que te actúa detrás del centro delantero, un poco también a ratos es James. Entonces, yo no lo veo compatible futbolísticamente en un mismo equipo con James. Y me parece que él no entra en el ritmo, no es un jugador veloz, no es un jugador contundente. ¿Qué hace goles? Sí. ¿Que hace belleza de goles? Sí. ¿Que hace goles magistrales? Sí. Pero de allí al fútbol colectivo, yo no lo veo. Esa es mi posición. Quiero conocer la posición de ustedes. Yo lo veo. Y lo veo en la convocatoria de Colombia por varias razones. Primero, porque no veo un jugador mejor que Giovanni Moreno. Todos habíamos pensado en la opción de Quintero, pero Quintero no hace parte de los planes de Pekerman y lamentablemente se lesiona demasiado. El otro podría ser Magnelli. Yo sí veo. Yo veo a Chará en la posición de volante por el centro. Pero es que Chará va a estar. Yo creo que la discusión no es Chará o Moreno. No, es que usted la cerró. Usted cerró el margen de discusión. Yo no veo un jugador. Sí, en el puesto. Si no está James, puede jugar Chará. Ah, no, puede jugar Cardona también. Pero es que Cardona está ahí. Es que la pregunta es si lo llevaría al Mundial. Yo creo que Chará va a ir al Mundial. Yo creo que Cardona va a ir al Mundial. El tema es que Giovanni Moreno, para mí, va a ir al Mundial. Y si no va, no encuentro por fuera de la convocatoria otro jugador que le pueda pelear el puesto. A mí sí me parece un gran jugador. Creo que puede tener limitaciones en dinámica, en velocidad, pero con la pelota es un jugador muy importante. Tiene gol. Jugando de pronto por el medio como media punta, como lo hace en China, puede rendir más y puede ser mejor aprovechado. Y yo no veo a Giovanni Moreno necesariamente jugando al lado de James. Lo veo de pronto jugando por James o por otro jugador si las circunstancias lo llaman. Es otra posición, la suya, don Hugo. Yo creo que Giovanni va a pasar en la historia del fútbol colombiano como ese jugador raro al que ningún técnico le pudo encontrar, por lo menos en la selección, un acomodo. Y cuando lo hemos visto jugar, lo vemos como gallina en patio ajeno, como si no entrara, como si algo no estuviera bien. Y yo no creo que sea hoy por hoy el jugador que nos pueda marcar una diferencia. Él, en el clasificatorio anterior del 2014, lo llamó Leonel Álvarez en 3 partidos. Y en los 3 partidos, de un hombre que lo conocía, él no lo puso a jugar nunca. Después Pekerman no lo llamó. Y en este clasificatorio lo ha llamado en los 4 últimos partidos, en los que jugó 17 o entró a los 17 lo minutos. Lo llevó a la gira Europa. Sí, 17 minutos del segundo tiempo en el partido oficial con Venezuela y entró al 44 minutos del segundo tiempo. No, pero tenga en cuenta que también lo llevó a la gira España. Correcto. Llevó a la gira España y creo que en los partidos, lo vi, por ejemplo, lo recuerdo que jugó contra Camerún, creo, que jugó algunos minutos contra España, correcto, si la memoria no me falla. Luego él, en estos 8 o 10 últimos años en que hemos estado en 2 clasificatorios, ha sido eso. Un jugador que de pronto un técnico se acuerda, lo llama, le da minutos. A mí realmente, no sé, es que no le encuentro el acomodo, Iván. Como no se lo han encontrado los técnicos. Usted, Oscar.
Pues hombre, acabo de observar partidos de Giovanni en el fútbol chino. Sí. Sabemos nosotros que el nivel del fútbol chino no va a ser el nivel del Mundial de Rusia, pero allá está jugando bien y está metiendo muchos goles. Ahora, antes de decir si lo veo o no lo veo en la nómina de Colombia para el Mundial de Rusia, quiero ratificar que lo que no veo yo a Giovanni es jugando en el mismo equipo con James. En eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, si lo van a llevar, no, si lo van a llevar, llévenlo. Pero para mí que yo lo vaya a ver jugando con al James, mismo tiempo, ¿no? Imposible. No. En el mismo equipo, imposible. Se roban la zona imposible, de influencia. Imposible. Ahora, y el equipo se vuelve lento. Pongamos el caso diferente, como lo explicaba César, que me parece que es racional. No puede, yo lo decía en la presentación, no puede por ahí algún partido, quieren descansar a James. Pues Giovanni Moreno lo vamos a ver seguramente el martes encabezando el equipo. Sí, seguramente. Porque si el martes no lo ponen a él de volante central a llevar el equipo y ponen a Cardona, uno tiene que preguntar, bueno, entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué andamos? A mí lo que no me parece lógico es Oscar no terminó la idea. Y precisamente sí, me iba a referir... Por eso es que él se pone bravo con usted. No, yo pensé que había terminado. No, es que no es, el vicio, es el vicio suyo siempre... estoy siendo agresivo como no, es el vicio suyo de no dejar hablar y de intervenir siempre sin que uno termine. Y eso sí es grosería. Eso es grosería. Mala educación también. Pero bueno, no, pero yo estoy tranquilo vamos hoy. Vamos a la pelota, sí, que hoy estamos muy futboleros. Es que justamente iba a tomar, para hablar de Giovanni, iba a tomar la alineación que empezó a darnos hace algunos minutos Diego Rueda. Dio a Castellanos empezando y después a Cuadrado, dio a Lerma, Mina, Oscar Murillo y de pronto Balanta, dio Sánchez y no dio al compañero que puede ser Barrios, dio a Borja. No, ese era un error. Sánchez, Barrios no son volantes complementarios. No, por eso, o Sánchez y el Barrios otro. Es una pareja que hace lo mismo. Hace no, lo no, mismo. No, lo que pasa es que depende. No. Si uno necesita sí. mucha fortaleza de recuperación no, y agresividad. ¿Contra China? No. Bueno, mire, pero en el Mundial contra un rival grande yo sí lo veía. Sí, puede ser. Jugamos Sánchez Barrios contra Venezuela y cuando entró Aguilar le dio el respiro al tenencia de pelota. De acuerdo. Oiga, y entonces... son cuatro volantes, perdóneme, llamémoslo dos volantes duros, Sánchez y Barrios, y dos volantes mixtos. Entonces, sí, de acuerdo. Como no nos gusta Aguilar Mateo, porque son dos volantes mixtos, tampoco a mí me gustan los dos duros. Yo creo que van a jugar Sánchez y Barrios, pero podría ser también Sánchez y Mateus. Ahora, dio después a Borja y a Vaca como posibles delanteros, pero no nos dio los enganches, los tres de esa línea. Esa no tiene otra, Oscar. ¿Quiénes son? Porque no está Cuadrado ni nada. Avilés Hurtado por Avilés la derecha. Uno, sí, señor. Giovanni Cardona. Y se acabaron. Cardona. Y un nueve que debe ser Borja. A no ser que deje un volante de suplente para tener alternativas y meta otro delantero porque tiene más delanteros. Pero con tres no va a jugar. Con tres delanteros no. No, con dos. Con dos de pronto sí juega. Por eso, Borja Ibaca. Está jugando 3-2-1. Para mí podría jugar Borja perfectamente con Boca y Jeff y Avilés Hurtado de delantero. Yo creo que juega 2-3-1. Es que yo a Avilés Hurtado no lo veo adelante. Jugando en el puesto de Cuadrado. Hay otra alternativa que no hemos tomado. A mí no me parecería justo que terminara este ciclo con todos esos contratiempos, con lo mal que se han hecho las cosas, esta cosa tan atravesado que ha sido estos partidos, donde los jugadores van, se regresan, donde llegan lesionados. Yo no justifico, pero ese es un tema que vamos a tocar más adelante. Métele 20.000 kilómetros a un jugador para que llegue lesionado y que no pueda jugar y se regrese. Eso me parece insólito, infame. Y él no se lesionó ahí, él llegó. Pero a mí no me parece justo que a Lerma le demos 10 minutos de marcador de punta en un puesto que es. ¿Por qué no puede jugar Lerma en su posición para mostrarnos qué es Lerma en compañía de Sánchez o de Barrios o del que quieran? Pero ¿sabe una cosa, Iván? Déjeme, yo anoto una cosita sobre el tema de Giovanni Moreno. Yo no comparto la idea de que Giovanni Moreno y James Rodríguez no puedan jugar juntos. Yo creo que buenos jugadores en cualquier equipo pueden jugar juntos. Además, los dos jugaron en Envigado cuando estaban naciendo como futbolistas y lo hacían bien y fueron figuras, y de Envigado se proyectaron internacionalmente. El tema es que el puesto de Giovanni Moreno puede resultar, como dice Hugo, un poquitico complicado. Puede jugar de media punta. Por eso, pero James podría jugar un poco más tirado sobre la izquierda, como lo hizo en el Real Madrid. James, ahí, como de lo hizo,
Oscar, no te hagas el gracioso. ¿Cómo vas a decir que Giovanni Moreno va a jugar de mediapunta estando James? Entonces, ¿de qué va a jugar James? No, es que uno puede jugar con dos mediapuntas. ¿Ah, sí? Claro, y perfectamente. Por la izquierda ambos. No, y los uno por la izquierda y sabe, ¿Y sabe cuál es el pequeño problema? Inclusive puede jugar uno por la derecha. Saco el libro de Stalin para decirles que me dicen que hay que hacer una pausa, entonces vamos a hacer una pausa. Con el libro de Stalin en la mano. Ojo con el señor, ¿no? Continuamos en la polémica en este ciclo de Selección Colombia, lo tendremos en las próximas fechas FIFA. Me parece que Hugo había quedado con el uso al derecho de la palabra. Sí, como ustedes ven, el programa hoy lo llevo ordenadito, lo tengo ahí en serio, no estoy dejando que las ovejas descarriadas... ¿Por qué me señalas a mí? No, miren cómo estoy haciendo. Señale para allá. Que las ovejas descarriadas... Ahora, Iván, no ha terminado el programa. Que usted los alborota. Quiero decirte que el orden no solamente lo colocas tú como director, también lo ponemos nosotros, porque si nosotros decidimos desordenarnos, pasamos por encima del director. Lo coloca y lo pone. Me gusta la disciplina, la ejercías así en Caracol. Con el libro, con el libro de Stalin en la mano. ¿Sí ve cómo es? ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Usted cree que es el primer Stalin que yo... Ya sabe cuál es el descarriado. No, a ver, Hugo. Lo que yo quería decir ahora que César estaba explicando el tema de Giovanni es que entre más lejos lleves a Giovanni, más lento se vuelve el equipo. Y más le cuesta llegar. Y más le cuesta a él, porque él tiene una zancada lenta. Porque es tratorcito y transportador. Claro, porque él las zancadas de él son lentas por su estatura. Pero puede haber partidos, él es plano, chato. Donde la necesidad de Colombia sea la que no ha tenido nunca, que es ser lenta. Sí, que pero, es tener la pelota, pero es una situación de juego importante. Es que no estamos pensando en Giovanni como titular. Te hago una pregunta, sí, evidentemente no. En eso estamos de acuerdo. Okay. Giovanni titular no, Giovanni es una alternativa. Ahora, ¿es la mejor alternativa para James? Y entonces, ¿qué estamos discutiendo nosotros? Es que puede que no sea alternativa para James. La posición mía y la de Iván. Puede ser alternativa por James. Es que yo no estoy... ¿Es la alternativa para James? Ahí estamos. Yo no creo. Yo creo que hay mejores alternativas. ¿Cuál? Cardona. Pues Cardona es mejor alternativa. Pero es que está en la selección. Chará es mejor alternativa. Iván, la pregunta es si Giovanni va al Mundial. Chará está en la selección. Cardona está en la selección. ¿Cuál hay que meter por Giovanni? No puede jugar en un momento determinado. James, yo antes de decirle a este muchacho Moreno, vaya a darme el equipo, le digo a Chará, que no está ahora en China, o le digo a Teófilo, júntese con Chará de atrás, hago cosas diferentes. Y es que sabes una cosa, Giovanni Moreno es diametralmente opuesto a Cardona, a James, a Cuadrado y a Chará. No, pero diametralmente opuesto. No entra en ese, en ese circuito. Tenemos como enganches seguros a tres jugadores hoy, si el Mundial fuera hoy. Cardona, James, no, cuatro, Cuadrado y Chará. Si hay que llevar cuatro, cabe Giovanni. Yo a Cuadrado no lo metería ahí. No, yo sí lo meto ahí. Cuadrado no es enganche, Cuadrado es volante lateral. Pero él juega en esa línea de tres. Quito la palabra enganche. Voy a hablar de la línea de tres de Colombia. Para esa línea de tres de Colombia están James, Cuadrado, Cardona y Chará. Yo tengo otro. Y puede ser Teo también. Yo tengo otro que es Teo, pero si la rompen, si la dejan chiquitica, si son espectáculo donde van Teo y Chará, ¿por qué hay que romper la sociedad? Claro. Si son los jugadores del momento. Ahora, en un equipo... ¿Por qué hay que romper eso para inventar un jugador que es totalmente opuesto, que no entra en ese ritmo? Iván, en un equipo donde no hay jugadores individualmente en selección en gran momento. Oiga, porque uno no puede decir hoy que hay un jugador que en la selección la está rompiendo. Permíteme un momentico, estoy viendo a Cuadrado en las imágenes. Pero es que esas son las de Corea. Corea. Por eso, son las de Corea. Pero es que dicen que él llegó lesionado. Y yo no lo estoy viendo... Está con molestia. Ahora, vamos a cambiar el tema. ¿Quieren que cambiemos el tema ya? ¿Por qué llevan un jugador con molestias? No, yo no quiero que cambiemos el tema, yo quiero que redondeemos el tema. Mira este dato. Lo que pasa con Teófilo es que cada vez que nos referimos a Teófilo lo estamos dando como los puntas, como los delanteros. No lo estamos dando como esos generadores de fútbol. Pero en el Junior no juega de punta a punta. A veces lo ponen de nueve falso. Y en la selección tampoco desde de punta a punta. Desde que llegó a River cambió él. Él fue cambiando. Él es en un momento, es un delantero que se tira atrás y juega por la derecha, juega por la izquierda. Lo
que pasa es que Teo sí necesita con quién asociarse, tocarse, ir a recibir. Teo es un señor jugador de fútbol. Le doy una noticia. No me vayan a comparar a Teo con Giovanni Moreno. Teo es lejos más jugador de fútbol que Giovanni Moreno. No, son muy distintos. Totalmente. Sí, por es que no se trata... Son muy distintos, Iván, pero es que no se trata de poner a competir a Teo con Giovanni. Pero para la selección es mucho más Teo. Pero es que son jugadores diferentes. Oiga, ustedes pasaron muy rápido sobre algo que yo quise tocar. Porque es que en esas imágenes de entrenamiento de Cuadrado en Corea no da muestras de haber llegado con molestias ni da muestras de estar lesionado. Le acabo de ver pues correr. Entonces hay que preguntarle a la federación que sacó un comunicado diciendo que por molestias se quedó en. Pues puede ser molestia después del partido con Corea. Pero si no jugó. Pero que llegó esas lesionado. Imágenes son óyeme, de Corea. Estas son imágenes de archivo, no necesariamente son las imágenes de Clara. No son las imágenes de Corea. No son imágenes de Corea. Era lo que yo preguntaba. Una noticia, Iván. Subió un punto el tema de Giovanni Moreno, sí, al Mundial de Rusia. La pregunta a nuestro sondeo numeral la polémica, @WinSports, ¿usted llevaría a Giovanni Moreno al Mundial de Rusia? Sí, 52%, no 48%, 4.700. Está haciendo fuerza, ¿no? No, estoy simplemente dando una noticia. Que, por eso está haciendo fuerza. Digo abiertamente, no me gusta su fútbol para la selección Colombia. Las veces que lo han puesto no ha dado nada, no nos ha rendido en nada, no nos ha producido nada. No lo veo para ser complementario de Cardona, no lo veo para ser complementario de James, no lo veo para ser complementario de Cuadrado. Tiene un fútbol trotoncito, lento. Yo no lo veo ahí. Oiga, si esa él, es mi opinión. Si él en la selección puede Colombia... Puede que le vaya muy bien en China. Puede que le vaya muy bien en China. En la selección Colombia yo no lo veo. Si él en la selección Colombia va a meter los goles que le acabamos de ver en China, yo lo llevaría por encima de Falcao. Con eso pues les digo todo. Bueno, pero si es que el rendimiento de los jugadores en los equipos es lo que... ¿Lleva Pekerman a convocarlos? ¿O por qué los convoca? Por el nivel de los equipos. Sí, pero el nivel y Giovanni en el nivel de su equipo es brillante. El nivel de él no es comparativo con los que están no en Europa. No necesariamente eso que usted acaba de decir es cierto. Si fuera por eso, Abel Aguilar no iría a la selección Colombia. Pero es que y ya Abel lo Aguilar tuvo. Ya llega lo a la selección Colombia, pero Iván, siendo su buen ejemplo. Son excepciones. Pero no me vengan a decir que no es el rendimiento de los jugadores en los equipos el que hace el mérito para ser llevado a la selección. Pero depende del nivel del equipo. Siempre hombre, así, casi no es siempre así. Es así. Hay una excepción. No creen, y acepto la de Abel pero Aguilar. Depende del nivel del equipo. Depende. Depende porque el nivel del fútbol chino no es el mismo. ¿Usted cree nivel que de el Europa? Deportivo Cali es un gran equipo del fútbol colombiano? No, por eso le voy a dar otro ejemplo. El señor Borja lleva 3 meses y creo que en 3 meses o 4 meses ha hecho 2 goles. Si fuera por el rendimiento de su equipo, Borja no sería pero, llamado. Pero Iván, Abel Aguilar jugó en la selección antes y fue si figura. Ustedes no creen... Si fuera por el rendimiento de Ospina, no sería arquero de Colombia. Pero es que esos no jugadores ya llegaron a la selección por el rendimiento de su equipo y los mantienen por eso. Porque no desentonan en la selección. Llevamos 12 minutos. Oigan bien. Pero entonces los tiene en la selección porque no desentonan. Llevamos 12, pero no por el rendimiento de sus equipos. Llegaron a la selección por el rendimiento del equipo. Llevamos 12 minutos hablando de un jugador que no va a ser titular si lo llaman. Pero es la encuesta de hoy, Hugo. Pero él no va a ser titular. No, pero... Ya llevamos 12 minutos hablando de un jugador que de pronto ni siquiera va. Entonces no descalifiques el tema que estamos tocando en el programa. Pero Iván, es cierto. No, pero no lo descalifiques. No, pero entonces de un suplente no podemos hablar porque es suplente. No, pero es que no. Estamos hablando como si fuera el gran salvador. O sea que nunca más hablaremos de Vaca. No, como si fuera el gran salvador. O sea que nunca más hablaremos de Vaca. Vaca ha estado ahí, ha hecho goles y te ha sumado puntos, viejo. Pero Giovanni también está ahí. No te pongas a comparar esas cosas. No, pero no es titular hoy de Colombia. No, no es titular. ¿Qué estás diciendo? Estás desprestigiando es que, un jugador yo no estoy por ser suplente. Yo no estoy desprestigiando no es justo. A nadie. A yo Giovanni doy Moreno. Argumentos aquí, señor. El argumento yo es no que hablo llevamos mal de 12 la gente. Minutos. ¿Sí? ¿Estás hablando mal de Giovanni? No, estamos hablando de un jugador que de pronto no va a ser titular. No, yo no he hablado mal. No va a ser titular. Está diciendo tampoco. él. No, yo tampoco he hablado mal. De fútbol, estoy diciendo, me parece un jugador lento, trotón, que le va muy bien en China, así le va muy bien. O eso es mentira. El tema es que te estás quejando. Porque hablamos 12 minutos. Sí, me estoy quejando porque yo tengo derecho a quejarme. Bueno, quédate ante el director. Los descarriados son estos. No, quédate no ante el director. Oiga, pero una cosa, Hugo. Hombre, pero está diciendo que yo estoy hablando Hugo, mal. Yo no hablo mal. De los jugadores podemos hablar. Estoy dando argumentos, si señor. Son suplentes o titulares, no Hugo, hay nada de malo. Pero quiero decir algo con respecto al tema.
Es que nosotros aquí podemos hablar. A mí no me gusta Giovanni, sí. O sí me gusta. Puedo decir, yo no lo llevaría. Como todo el mundo. De esos argumentos, escúchame, yo no lo llevaría. Lo que yo no comparto contigo es que digas que no hablemos de Giovanni porque no va a ir al Mundial, porque eso no lo sabemos nosotros si va a ir o no. No lo sabemos. Yo dije que ni siquiera va a ser titular y que de pronto no va tampoco al Mundial. No, de pronto lo estás agregando ahora. No, no, tú no dices de pronto. Dijiste que no va al Mundial. No, no, yo me acuerdo muy bien de las cosas que digo. No, dijiste no va a ir al Mundial. No, no, no. Y entonces yo pregunto, ¿de pronto lo llevan? Vamos, no, es una decisión. No, y puede ser titular el martes. Es que no es decisión. A veces te figuras cosas que uno dice y uno nunca dice. Vamos, entre otras cosas creo, César, que va a ser la última prueba. Sí. Va a ser la prueba, bueno. El martes se puede ganar el derecho al Mundial. El día que no esté James, si yo lo necesito, muéstrame a ver qué es lo que hace usted. Correcto. Es lo que toca que él, ahora, si el martes llega, entra, la rompe, entonces pues tendremos que abordar nuestros argumentos. Ojalá. ¿Lo merece o no? Ojalá. La prueba es el martes. El martes va a ser la prueba. Estamos esperando que lo haga. El martes va a ser la prueba para muchos jugadores porque creo que el amistoso frente a Corea lo perdimos. Yo de verdad no creo, que una ida a un Mundial, Iván, dependa de un partido no, con hubo China. Cosas, me da, pero hubo una cosas pena contra terrible. Corea que se recuperaron. En el segundo tiempo nos dimos cuenta de que Sánchez no puede faltar. Si a estas alturas de la vida tenemos que jugar un partido con China. De punta necesitamos para reemplazar a Arias y a Fabra. No, hubo cosas que se deben rescatar de ese partido. Si a estas alturas de la vida tenemos que esperar un partido con China para definir quién va al Mundial, Mundial pasado, en un equipo estructurado, armado, con jugadores que rendían... En 110 minutos se ganó la ¿Pero ida contra mundial. Quiénes? Contra Bélgica y Holanda. ¿Contra quiénes? Y ya le venían haciendo el seguimiento. Contra ¿Tú te Bélgica crees que él llegó ahí? Pero Hugo, ¿usted cree que a Giovanni Moreno no le han hecho seguimiento? Pero ya lo conoces, César. ¿Qué podemos esperar más de Giovanni Moreno? Bueno, pero... Dímelo, pero, tú. No, puede que no. No, yo estoy de acuerdo. Puede que en un partido no se descalifique o se gane el derecho. Pero que va a ser importante. El partido para Giovanni, no estando James, va a ser importante. Eso es cierto, pero también lo que dice Hugo es cierto. ¿Qué esperamos? ¿Sí? ¿Cómo así que es cierto lo que dice César y cierto lo que dice Hugo? El martes él se está jugando la posibilidad de mostrar que sí es jugador del campeonato del mundo. Sí, ahora puede que el martes no lo descalifique para ir al Mundial. Y hasta ahora, como dice Hugo, no nos ha demostrado cuál es el motivo para estar en la elección. Ojalá no lo demuestre. Nadie va a estar en contra de eso. Ahora, lo que pasa es que estos no son 21, ni 22, ni 23, son 20. Y en los 20 hay que pensar si ese puesto de volante... de segunda línea o uno más en la lista de delantero o agregar un marcador de punta natural. Estamos sacrificando un marcador de punta natural y buscando un defensa central que nos haga de marcador de punta para compensar. ¿Y para qué llevar un volante que no va a jugar o un delantero que no va a jugar si lo podemos conseguir ese puesto y llevar las puntas cubiertas? Claro, pero hay una lógica. El defensa se lesiona menos que el delantero o el volante. Y por eso se llevan 7 defensas, 8 volantes y 5 delanteros. Pero eso no es una ley rígida. No, no es una ley, pero... ¿Tú sabes lo pero que va a hacer San Paoli? No, lo no. que va a hacer San Paoli, dijo, va a llevar 2 por puesto, excepto 2 puestos. ¿Ya? Sí, pero hay un puesto que no puedes llevar 2 por puesto. No, pero es que al final puede dar lo mismo, Iván. Yo he hecho ese ejercicio, el de los 7, los tal. Si uno le pone puesto por puesto, le va a dar lo mismo, porque volantes. 3 arqueros, volantes son 3, volantes son 3, defensas son 4. Son 20 jugadores de campo. Volantes son 4 en la primera línea. De pronto pensar, yo llevo un volante más de primera línea. Yo lo que pienso en el global es que ni sacrifico llevando más delanteros porque no voy a jugar sino con un solo delantero, ni meto un jugador que difícilmente voy a poner a actuar. Ahora, porque difícilmente va a jugar pero, el campeonato pero, Iván, del mundo. Pero usted llevaría James 4 Moreno. Marcadores ahora, de punta. Ahora, yo llevaría 4 ahora, marcadores sin, de punta. Sin pelea. Yo no invento, César, yo no invento en un puesto vital como el marcador de punta para tener que improvisar Iván, un jugador. Iván, si ahora, tuviéramos ahora, muchos ahora, marcadores ahora, de César, punta, ahora, César, tenemos. ¿Usted cree que usted, Pekerman escoge? James, Cuadrado... para esa línea de 3. Chará y Cardona. Y Cardona. Sí. 4 de esos. ¿Usted cree que hace falta uno? No, a mí me parece que está bien. ¿Iván? Por ejemplo, ahí están los 4. Nosotros no nos preocupamos por pensar, bueno, y si se llega a lesionar Cuadrado, ¿a quién ponemos ahí? Chará. A Chará, que está jugando sobre ese lado. A Chará. Es que ayer se lo dijimos. Es que a mí no me gusta Chará. Es que yo no creo que Chará sea ese volante. Ah, pero no te gusta por... No, a mí me encanta Chará. Me parece el mejor jugador que hay en el momento. Pero es por el trabajo defensivo. Pero no me gusta porque es que yo... Pero el Junior juega por derecha. Juega por derecha. Sin ninguna función defensiva.
sin ninguna, y te rota. Te aparece por la derecha, te aparece por el centro, te aparece por la izquierda. Sí. Es que la, ojalá en la selección tuviéramos esa rotación. Óyeme, es que estamos de acuerdo. Óyeme, César, es que el problema es que nuestro equipo tácticamente es estático. Cardona juega aquí. Cuadrado juega aquí, James juega aquí. Eso es cierto. Es un equipo estático en la segunda línea. A nosotros nos falta movilidad. Mientras que tú miras el Junior. Y nos falta sorpresa en la posición de los jugadores. Tú miras el Junior y tú ves el carrusel que arman de media cancha para arriba. Relevos. Ya, y tú ves al Cardona por la derecha, perdón, a Chará por la derecha y de pronto lo ves por la izquierda. Nosotros somos unos palos allá adelante los tres en sus posiciones. Y porque los dos volantes externos tienen que bajar a cumplir la función de marca. Colombia no es un equipo evolucionado tácticamente. Colombia es un equipo replano en la parte táctica porque no tiene trabajo. Sí, pero hemos ido a dos mundiales. Y ahí estamos felices porque hemos ido a dos mundiales. Estáticos, sin movernos, momias en la cancha, lo que usted quiera. Hemos ido a dos mundiales. Sí, pero ya pretender que el equipo va a ser dinámico, que vaya a haber una rotación grande en cambio de posiciones del medio hacia adelante, ya es muy difícil. Ya no se hizo. Ya es muy como tarde. No se hizo tampoco la probabilidad, excúsenme, de decir, a ver, ¿qué pasa si armamos con tres defensas y dos carrileros y buscamos? Que eso hubiera sido maravilloso. No, nunca inventamos algo, nunca buscamos una fórmula diferente. No, y él mismo la califica, ¿no? Terquiño. Ha sido maravillosa. Pero Oscar, Terquiño. ¿Sabe por qué? Porque es que parte de una lógica. No tenemos marcador de punta. Estamos enredados para buscar un marcador de punta izquierdo. El marcador de punta derecho, suplente de Arias, es Estefan Medina, que no lo quiere nadie. Y tenemos seis zagueros centrales de primerísimo nivel. ¿Por qué no aprovecharlos? Pero yo no voy a pasar. Yo no voy al programa Conexión, pero yo lo hubiera apoyado. Gracias, Iván. Muy amable. Yo lo hubiera apoyado. O sea, hubiera ganado ante la jauría 99-1. ¿Y qué? Bueno, ¿y lo apoyás y qué? ¿Y qué pasa? 99-1. No pasa nada, pero lo hubiera apoyado. Ya. Nada. No hubiera apoyado nada. Igual usted, hubiera perdido arrolladoramente. Como perdió. Estaba la pelea de aquel lado. ¿Qué? Si los que me hacen bullying... Estaba la pelea de aquel lado. Si los que me hacen bullying son ustedes tres siempre a mí. Si yo soy el perseguido por el bullying. ¿A usted un equipo con tres zagueros centrales? No. Mire que en el fútbol mundial de clubes grandes... No, escúchame. Hay un montón de equipos con tres zagueros. Respondí muy rápido, escúchame, sí, pero respondí porque muy rápido. Son equipos y trabajan todos los días. Escúchame, respondí muy rápido. No me gustan tres centrales, es en la Selección Colombia. Sí. Porque no hay trabajo. Porque no hay trabajo. Exactamente. Hay que trabajar. Perfectamente. ¿Argentina va con tres centrales en este momento? Oiga, ¿cómo están Argentina las cosas? ¿Argentina va con tres centrales o no? ¿Cómo están las cosas? El que puede perder el puesto es Oscar Murillo, oye. ¿Cómo están las cosas? Llevar ahí a Álvarez Balante para que sea el otro marcador izquierdo. Central y el otro marcador. Yo no creería que Oscar Murillo tenga en riesgo el puesto. Yo no creo. Yo más bien creo que viene Jason. La defensa de Colombia. No. Porque para mí, Mina y él son los mejores defensores, van a perder el puesto. Yo tampoco creo. Además, yo insisto en lo que decía ayer, pero no vamos a volver sobre el tema de los defensas. Si hay un defensa con perfil. El único zurdo, es cierto. El que le cubre las espaldas a Fabra, el que sale jugando mejor de todo es Murillo. Sí, para mí es titular. Pero sabes una cosa, en la Selección Colombia de hoy están por encima de Oscar Murillo. Cristian Zapata, Davinson Sánchez y el señor Jerry Mina. No estoy tan seguro. No estoy seguro. Yo sí estoy seguro. Ah, bueno, usted está seguro, nosotros no. Las estadísticas demuestran que no. Ah, bueno. Las estadísticas son importantes, pero no la verdad revelada. Pero eso demuestra la preferencia de Pekerman, que es el que escoge los titulares. Mira cómo serán las estadísticas de no verdad revelada, que ganó en las encuestas lo de Mini Davinson y no jugó nunca. Pero eso no quiere decir que tengan razón. Vamos con el tema, Hugo, que les tenía, el tema de los bombos. Con la clasificación hoy de la selección de Suiza y la ratificación de Croacia, ya tenemos 28 equipos clasificados al campeonato del mundo. Alguien me decía, no, es que nos puede tocar contra Brasil. No, nosotros no podemos jugar ni contra Brasil ni contra Argentina. Nuestros posibles rivales en la... Inicialmente, en pues, ¿no? Sí, en el bombo 1... Ahí me hizo el teléfono, hombre, que es donde tengo eso. Nuestros posibles rivales... ¡Ay, ay, ay! Son los siguientes, Hugo. Señor. Los rivales nuestros son Alemania. Sí, en el bombo 1 está... En el bombo 1. Alemania. Alemania. Bélgica. Bélgica. Francia. Polonia. Portugal. Rusia, Brasil y Argentina. No, Brasil no.
Brasil, nosotros no podemos jugar contra Brasil, ni nosotros podemos jugar contra Argentina. Este es el bombo uno. No, no podemos jugar contra los dos equipos sudamericanos, esos están excluidos. No, en el bombo uno están Argentina y Brasil, sí. Pero si nosotros en Colombia nos toca con ellos, nos sacan. En el bombo dos, pero nos tocaría con dos del bombo uno o con uno solo. Uno solo. Es que el bombo uno abre ocho equipos a ocho grupos. De pronto me expliqué mal, excúsenme. Es el bombo dos. Me expliqué mal. En el bombo 1 tenemos 6 potenciales rivales. Los dos sudamericanos no cuentan. Correcto. ¿Ya? Correcto. Nos va a tocar ahora, uno de esos 6. Uno de esos seis. Espero que no nos toque con Alemania. Yo prefiero mucho más jugar contra Polonia. Ahora, depende del grupo también, Iván. Porque si es Alemania y dos flojitos del bombo 3 y el 4, está bien. Bueno, ¿qué equipos tenemos en el bombo 2? No nos toca contra ninguno del bombo 2. En el bombo 2. O sea que tenemos... Los evitamos por estar en el bombo 2. Evitamos a España, por ejemplo. En el bombo 2 hay hoy 5 equipos. Y ahora te explico por qué. Están Colombia, Uruguay, México, España e Inglaterra. Y Suiza, perdón, uno más. Seis, faltan 2. Sí. ¿Por qué? Partido de mañana de Italia... ¿Y no está Croacia ahí? Te explico por qué. Croacia, Serbia e Islandia pueden estar en 2 de los cuatro... Porque Europa tiene 12 clasificados, claro. Más 2 que entonces, vienen son 14. En el bombo 2... Toca repetir. Al bombo 2 debe caer si clasifica Perú, que es 11 en el mundo. Sí. ¿No es cierto? Sí. Debe caer Perú, que es 11. Y Perú con Colombia serían los sudamericanos. No nos manda, porque México, por ejemplo, no nos manda. No, serían dos sudamericanos en el bombo 2. Serían dos sudamericanos en el bombo 2. Pero es que en el bombo 2 está Uruguay y Colombia. No importa, serían 3. Desplaza Uruguay. Serían 3. Claro, porque es que el bombo 2 se conforma con los equipos de clasificación del ranking FIFA del 9 al 18. Que son Suiza. Chile, sí, Perú, más Colombia, o menos. Inglaterra, sí, 9, 18. Sí, correcto. Italia, Dinamarca, México, 9, Gales 17, y César, Suecia. Porque Rusia entró por carácter propio. Y entra en cabeza de serie. Entonces ahí Perú adquiriría un puesto, si estoy equivocado que me lo digan, Perú adquiriría un puesto en el bombo 2 por ser 11, Perú está por encima de nosotros. Y Colombia 12 y Uruguay es 20. Ya, o sea que no se saca, tocarían 3 equipos en el bombo 2 de Sudamérica. Podría ser. Y entonces el que perdería su puesto ahí... Ahora, si Italia gana mañana, remonta la derrota que tiene frente a Suecia, ¿alcanza Italia a entrar? Creo que es 13 o 14. Italia es 14. Es 14, pero además hay una cosa. Está por debajo poniendo de nosotros. Tres suramericanos en el bombo 2, se evita que haya que mover un equipo que quede en uno de esos dos, estando en el bombo 3, para otro grupo. Quedan ya separados. Italia sacaría el bombo 3 en este momento. Aquí están. Son Egipto, Senegal y Túnez. Mira, 3 equipos de África. Sí. Irán y Costa Rica. Es que por eso lo hacen. Esperando meten 3 equipos de África y 3 de Asia en el mismo grupo para evitar tenerlos que abrir si queda elegido contra un equipo para evitar que jueguen entre ellos. En el bombo 4 están Marruecos y Nigeria. Sí. Los africanos. Japón y Corea, o sea, 3 del grupo asiático, y Panamá. Y Panamá hasta ahora. Y si llega a perder, si gana Perú, pues Perú va al grupo 2. Pero si llega a entrar Nueva Zelanda va directo al bombo 4. Al 4, al 1. Porque está como 60 o 70. Sí, sí, es lo mismo que Panamá. Que no aparece... ¿Entendiste de matemáticas? Sí, lo que pasa es que hubiera sido más práctico mostrar el cuadro. Porque la gente puede... Nosotros entendemos bien eso porque sabemos que se hace por la reclasificación FIFA y todo eso. A mí me toca tener una paciencia. Al uno no le gusta la encuesta. Al otro no le gusta que no hagamos el cuadrito. Al otro le molesta la pregunta. ¿Qué hago yo, señores? Por favor, les doy la encuesta. ¿Qué hago yo? Atendernos. Nuestro sondeo. Cuando volvamos, señor. Ah, ok, sí, señor. Vamos a la pausa. Estamos rematando ya nuestro programa de La Polémica. Tendremos 2 más mañana y el día del partido de Colombia para cerrar este ciclo. Oiga, les voy a pedir un favor. Es que me dolió la cabeza.
Y pienso que... Es un gran dolor de cabeza. Después dicen que ustedes no se meten conmigo. Y cuando yo reacciono, se ponen así de chiquiticos. Tienen que tomar un sacochito de bueno, pero te reís. Te reís. Disfrutás, gozás del bullying. Estoy callado. Míralo, míralo, míralo. No grites mucho que se me incrementa el dolor. Yo le voy a decir una cosa. Esa cosa de los bombos, quiero que la repitan con una gráfica visualizando eso, porque así como lo explicaron, no lo entienden sino ustedes y yo. Pero es que lo mejor es esperar que clasifiquen. Te la dejamos de tarea, Iván, dejémosela de tarea. No, yo no soy especialista en esos cuadros. Nos queda minuto y medio. ¿Qué equipo pararía usted ante China? El de los bombos 2 y 3. A ver. No, yo trataría, sí, a diferencia de con Corea, de tener los jugadores que ya han estado en Selección Colombia. Un Sánchez, por ejemplo, sí, arrancando de titular. Yo tendría a Vaca como centro delantero. Yo tendría a Borja. Bueno, a Vaca ya lo vi contra Corea. Vaca, tendría a Borja. Vaca o Borja, efectivamente. Sí. Y le daría la posibilidad a algunos de los nuevos. A Avilés Hurtado, que creo que tiene derecho a tener un partido un poco más tranquilo y menos congestionado y problemático como el de Corea. ¿A quién le daría usted la gran oportunidad, Hugo? Ah, Iván, si es que yo soy enemigo de ese tema a estas alturas de la vida. Es que se regresaron la mitad. No, ¿sabes a quién hay que volver a poner para verlo bien? A Avilés Hurtado. Sí, señor. ¿Sabe a quién le daría yo la gran oportunidad? Y a Jefferson, a Giovanni Moreno. Y a Jefferson Lerma hay que ponerlo. Es obligatorio. Es obligatorio. Yo pondría a Avilés, hay que ponerlo para... Yo pondría a Sánchez con Lerma en el medio campo. Yo también, Sánchez y Lerma. Para ver Lerma que tiene, pues es que por Lerma por 5 minutos de marcador de punta no lo podemos juzgar. Señores, muy amable, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy en la polémica. Este grupo que tanto los quiere les dice hasta mañana. Los esperamos. Entiendo que mañana vamos una hora más temprano, producción. Sí, a las 9. A las 9 de la noche estaremos mañana con ustedes acá en la polémica. Que tengan buena noche.